para sí, porque no vienen San Valentín. Espero que les haya gustado mucho el programa pasado. ¿Cómo se la pasaron? Bien, pues Sergio consiguió una cita para el 14 de febrero. Ya después les platicaremos cómo se la pasó. Mejor que no lo platique él, ¿no? Ay, güey. Ay, ya, aguas, ay, aguas, güey. Que venía de su cita. Cuéntame. No, no es cierto, no. Ay, ya, no, un caballero no tiene memoria, nunca. O sea que estuvo bueno. Muy bueno. Les queremos dar la bienvenida a este segundo, a esta segunda cápsula que ya subimos. Esta segunda cápsula que subimos a nuestro canal de YouTube. Blanca, ya, ¿cómo ves nuestra afluencia en YouTube? Diles por qué tienen que seguirnos en YouTube. Pues que además de que se van a super divertir, ¿sí? Les puedo decir eso. Pues denos like, así apóyenos si quieren seguir viendo más Tai TV, ¿no? Exactamente. Sí, no like en. Ah, sí, hay like en. Sí, YouTube, también hay like. Sí. Dale. Ah, tómala. Denle like a los videos y suscríbanse, por favor, para que estén informados y les llegue a su correo cada vez que nosotros subimos un programa, una notificación, y así nada más le dan clic y los manda directamente al programa, ¿no, Liliana? Exactamente. Y de este programa no se muevan porque les tenemos muchísima información. Por ejemplo, les vamos a platicar de Shayla Durcal. Shayla Durcal. Shayla, no le digan Shayla porque se llama Shayla. Y además ya sacó su nuevo material discográfico, así que estén checando la notita que les vamos a presentar más adelante. Por acá. Pues además nos fuimos al rally de Hunger Games, entonces tienen que ver esta nota que la verdad estuvo súper padre y muy interesante, con mucha dinámica este rally. Exactamente, entonces vamos a empezar este maravilloso programa. Los quiero mucho. Soy super gay. No gatúbela. ¿Saben qué se entiende? Soy super gay. Entonces yo como que me quedo así, bueno, de super chica para los que no son bilingües. Ah, bella nieto. Soy prole. Soy prole. Está bien, chicos, vamos a darle con este nuevo programa. Chequen la información, diviértanse mucho. ¿Cómo te llamas, hija? Yo soy Blanca, soy Supergirl. Y yo soy Irving. Y yo soy Liliana. Y yo soy Sergio. Y esto es Tai TV. A ver a Shayla Durcal presentando su nuevo material discográfico que lleva por nombre Así. En este mismo lugar es en donde nos va a comentar de qué se trata el proyecto, así que chequen todos los detalles en esta notita que ya les preparamos. Es mi primer disco inédito, música regional mexicana, 100% regional mexicana. Es una bendición poder tener un disco como este, me llena muchísimo, la verdad, y con todo respeto. Sí. Nunca imaginé que iba a grabar un disco completo de mariachi, ¿no? Bueno, y en este caso de música regional mexicana, incluyendo la banda también. Convénceme, que es una canción que para las mujeres, sobre todo las mujeres, me van a entender muy bien. Porque yo creo que las mujeres de hoy somos mujeres fuertes, independientes, luchadoras, ¿no? Y esta canción precisamente habla de esa búsqueda de amor perfecto, ¿no? Que yo, la verdad, estoy bendecida porque sí lo encontré. Y creo que todos lo podemos encontrar y es algo muy bonito el poder tener una canción que describa todos esos sentimientos. Y bueno, pues los hombres salís un poco mal parados, pero tampoco podemos vivir sin vosotros y es algo necesario, ¿no? Es una canción muy linda y espero que os guste mucho. Y harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Esta propuesta, Sergio, Shayla Durcal. Shayla Durcal, viniendo de la hija de una de las grandes artistas que amó este país, pues qué mejor, ¿no? O sea, banda, mariachi. ¡Ajá! Mariachis, qué mejor. ¿Se habrá aventado su gritito en alguna canción? Ay, no lo sé, pero ojalá y espero porque
quiero oír ese disco y traerlo en mi iPod y gritar como todo mexicano. Exactamente, la sorpresa que les tenemos es que hay el disco autografiado por Shaila Durcal, así que si tú te lo quieres llevar, mantente muy muy pendiente de las redes sociales y aquí abajito te vamos a poner también para que te puedas comunicar con nosotros si es que quieres conocer más a fondo esta propuesta musical. Chavos, vale la pena, así es que atentos a todas nuestras promociones porque si no se lo van a perder y es un disco que puede valer mucho la pena. Exactamente, ahora vamos a conocer la nota que nos preparó Blanquita. ¡Córrela! ¡Córrela! Chavos, ¿qué creen? Me encuentro aquí en Six Flags, México, para la presentación del rally de la película Los Juegos del Hambre. Más al rato vamos a estar jugando con algunos fans, así que vean esta cápsula. Como parte de la promoción de la película Los Juegos del Hambre, se realizó un rally en un muy conocido centro de diversiones de la Ciudad de México. Bueno, pues ya empezó este rally y déjenme contarles que la primera base es la montaña más alta que hay aquí en Six Flags México y este es el Superman. Vamos a ver cómo les va a los chavos. Hay que ir y regresamos con esto. Giselle y su servidor los saludo con mucho gusto. Vamos a ganar este rally de los Juegos del Hambre, ¿verdad? Por supuesto. ¿A qué distrito vienen a representar? Primero Clark.com. ¡Venga! ¡Vamos, equipo! Vanessa Kupenkoten y Luis Ernesto, vamos por ustedes. No, no van a aguantar ni siquiera la mitad del ritmo que traemos. Pobrecitos, mira. ¿Están listos para aguantar todo el rally? Pues todo, y lo que nos pongan, ¿eh? Creo que nos van a poner cabeza en la cosa esa que se va para arriba, pero no importa. Digo, se oye muy feo, pero no. Venimos con todo, ¿verdad, Mau? Venga, vamos a ganar, necesitamos esa camioneta. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, vamos! ¿Ya estás súper lista? Ya, mucho. ¿Cuáles van a ser tus estrategias de juego para ganar este rally? Yo creo que la destreza, la inteligencia, la comunicación y yo creo que la parte física, ahí como que... No sé, tal vez sea de fuerza o algo. ¿Y las tuyas? La misma, somos equipo. ¡Ah, muy bien! Pues mucha suerte. De la comunicación. Sí, va a haber comunicación. Pues ya estamos aquí en el Superman. Vamos a ver cómo les va a ir a los chavos en esta que es la primera prueba. ¿Qué tal si sí pueden con esta o ya dicen ya, mejor ya la dejan? ¡Vamos con esto! ¿Qué tal la adrenalina? Muy, muy padre. Sí, estuvo genial. Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Emocionados. ¿A quién vienen a apoyar? ¿A Katniss? No, bueno, no, sí, a Katniss. No, venimos solamente de espectadores y de felizmente a apoyar los Juegos del Hambre. ¿Algún distrito que vienen a apoyar en particular? No. 13, el 13. No, el 13, el primero. Bueno, el 12. El 11. Yo, a mí me caen bien los del 11. El 12. El 12, sí, ya decidí que el 12. No, el 11. Ok, 12, 11, 19. Perfecto. Y a ver, cuéntame, ¿qué le van a decir a Liam cuando lo vean a este papi chulo, si podría decirse? Creo que voy a llorar primero y... no sé, creo que le voy a pedir fotos, autógrafos y le voy a decir que se case conmigo. ¿Algún hijo? No, sí, varios. Los que guste, digo, uno coopera. Y tú vienes a apoyar a Jennifer. Por favor, es hermosa. We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. It's your first year, Prim. Your name's only been in there once. They're not gonna pick you. Primrose Everdeen. Prim! I volunteer as tribute.
our tributes, Peter Mallark and Katniss Everdeen. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gail. Only one comes out. So you're here to make me look pretty? I'm here to help you make an impression. And so it was decreed that each year, the 12 districts of Pan Am shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. This is the time to show them everything. Make sure they remember you. I just keep wishing that I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. Pareció mi reportaje. Bien, te quedó súper bonito. Padre, Blanca, qué bueno. Yo tengo una queja. ¿Por qué no nos invitaste? Sí, Blanca, tú allá en Six Flags. Es que tuve cita con Batman. Bueno, chicos. Vamos a estar muy al pendiente de todos los movimientos que haga esta producción de The Hunger Games, porque como ya saben, Josh Hutcherson, que estuvo en este programa, participa en esta película. Entonces nosotros felices de llevarles esta información y ojalá les haya gustado esta pequeña cápsula, ¿no? La verdad que sí, el programa estuvo bastante cortito, pero es porque le estamos preparando muchísimas sorpresas. Van a ver que vamos a regresar recargados y con toda la energía del mundo. A Cambro, Michoacán. Bueno, sí. Bueno, Lilia, como te decía... Estamos muy felices porque vamos a empezar una nueva etapa con todo el equipo completo, además de con muchas, muchas, muchas sorpresas. Así que no se despeguen. ¿Cuáles son las indicaciones en las redes sociales y lo que tienen que hacer los chicos para estar muy al pendiente de aquí? Pues síganos en info@divemagazine.com. Además, en Twitter como @divemagazine y ya saben, por Facebook igual, Dive Magazine. Por favor, se suscriben y manita arriba, por favor. Que ya es bien fácil nada más compartir el enlace de nuestros programas con sus amigos. Ya en YouTube todo es más sencillo. Así que ojalá puedan hacer esto con nosotros, ¿no, Liliana? Exactamente. Los vemos la próxima semana con un programa más de Dai TV. Vamos a despedirnos. Entraremos hasta sus casas la próxima semana. Hasta la recámara. Hasta el baño. Hasta todo. Hasta aquí se quedó porque ya vamos a tener. Yo soy Sergio. Yo soy Blanca. Yo soy Irving. Yo soy Julio. Liliana. Y esto es DaiTV. Grabando. General. ¿Qué? ¿No está? General. Está en general. ¡Guardia! ¡Cinco! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Corre. Abierta. Sí, soy de la frontera, me encontré con él. Era un tipo medio raro, pero me cayó bien. Me dijo viajo en carretera, pero cuando llegara lo veo. Espera ya. Me dijo con certeza que...